Doncs Antoni Ezquerro és doctor en musicologia per la Universitat Autònoma, amb la tesi La música vocal en Aragón en el segundo tercio del siglo XVII, i també és llicenciat en Geografia i Història, especialitat Història de l'Art, i de curs d'estudis de música al Conservatori Superior de Música de Saragossa. Des de fa més de 20 anys és investigador científic del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Departament de Ciències Històriques i Musicologia, així com també és president del RISM Espanya. Aquestes sigles RISM responen a un organisme que porta per nom Repertorio Internacional de Fuentes Musicales, un organisme internacional que té com a objectiu documentar exhaustivament les fonts musicals de tot el món. El doctor Ezquerro ha dirigit 24 tesis doctorals en musicologia en diferents universitats espanyoles i americanes, dues d'elles, dels dos doctors que tenim aquí al davant, doctora Montse Canela i el doctor Salici, en musicologia en diferents universitats espanyoles i americanes, a més de formar part del Consell Assessor d'Editorial de Música de Prestigi com Orfeus, i de dirigir la revista Anuario Musical, una de les revistes espanyoles més prestigioses en el camp de la musicologia. Cal destacar també la seva tasca docent, doncs ha estat professor del Conservatori Superior de Música de Liceu, com també professor del Conservatori Superior de Música de l'ACAM. Així mateix, porta més de 20 anys dirigint projectes de recerca, desenvolupament i innovació finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació. En l'àmbit de la recerca o de la producció científica, ha publicat més d'una vintena de llibres i de monografies de música i més de 200 articles i capítols de llibres en revistes i editorials de reconegut prestigi internacional. Per últim, destacar que les principals guies de recerca del doctor Ezquerro es centren en el patrimoni musical històric, en la documentació i arxivística musical, en la música eclesiàstica espanyola o bé en la tractadística musical. Doncs tot seguit, us deixo amb la ponència del doctor Ezquerro. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Volia agrair sobretot la invitació de l'Arxiu Diocesà d'aquí de Tarragona, també del capítol de la Catedral Primada de Tarragona i dels professors doctors Salici i Canela, musicòlegs i no obstant amics. Bé, com que parlarem de música, jo crec que s'ha de començar escoltant música. He estat buscant una mica materials dels gots d'aquí, precisament de Santa Tecla, però malauradament no els he trobat. Així que m'he permès posar un exemple de música de Joan Bundieu, mestre de capella de Sant Bundieu, d'origen francès, que va publicar a Barcelona en 1585, aquests gots de Nostra Dona, que és un exemple en polifonia de gotxos a la Verge. Ustedes seguramente me darían muchísimas lecciones y que habrán tenido oportunidad de ver por otro lado, pero creo que es importante después para hacer una especie de recorrido corto sobre la tradición de los gozos, de los gots a la Virgen, y no solo a la Virgen, sino también a los santos, etcétera, etcétera. Y después nos fijaríamos precisamente en el contexto de estos gozos a Santa Tecla en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Yo creo que, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos relacionados con Santa Tecla, esta capilla de Santa Tecla, que tiene muchísimo que ver precisamente con el Museo de Zaragoza,
con la capilla de la Virgen del Pilar, ¿no? De Ventura Rodríguez, también el jaspes de Tortosa, con el mármol de Carrara, con unos artífices que están muy relacionados entre sí. También habría que ponerlo en relación con la capilla también de la Virgen de la Cinta, la Catedral de Tortosa, también con jaspes, etc. Es decir, estilísticamente tiene bastante poder. Y algunas representaciones de la Santa, de Santa Tecla, esta Santa de Iconio, ¿no? Que ha sido pues, representada pues, infinidad de veces a lo largo de la historia, que ustedes seguramente conocerán muy bien estos ejemplos que aquí les pongo. Un ejemplo de este retablo de los gozos de la Virgen, del Sol, de la Mar de Déu, ¿no? Antes del año 36, todavía al parecer se conserva esta imagen de la Santa, ¿no? Y otras imágenes relacionadas con el ámbito, no solo catalán, sino con la propia historia o leyenda de la tradición de esta protomártir, ¿no? La primera mujer mártir del cristianismo. Bien, otras relaciones ya del siglo XVIII e incluso del XIX, ¿no? Las imágenes que circulan. Y algunas relaciones hagiográficas, milagros sobre la Virgen, ¿no? Sobre la Virgen mártir, Santa Tecla, incluso algunas estampas que se han reproducido en los años 50 de este siglo, etc. Y no podían faltar los dos ejemplos de Tiepolo, de Giovanni Battista Tiepolo, sobre Santa Tecla, el boceto que se conserva en el MET, el Museo Metropolitano de Nueva York, y el original, ¿verdad? La versión definitiva que se conserva en la Catedral de Este, en Padua, ¿no? De Santa Tecla liberando a la ciudad de Este en Italia de la peste del año 1759. Por lo tanto, plenamente del periodo que nos ocupa. Los grabados que obviamente ustedes conocerán, ¿no? El sicuvium inter espinas, ¿no? Como el lirio entre las espinas, así Tecla es mi amiga entre las hijas, ¿no? Entre mis hijas, ¿no? Francisco de Amullas, ¿no? Francisco de Amullas y el triunfo de Santa Tecla, que son grabados precisamente de esta época, 1765-1766. Bien, lo que me gustaría es quedarme con tres ideas. Les voy a bombardear con imágenes, porque creo que es bueno también para que nos hagamos un poco idea de la complejidad y a la vez de la sencillez de esto que vamos a hablar, pero hay, yo creo que tres aspectos importantes. Uno es el de la devoción mariana, cuándo surge la devoción mariana, cómo se desarrolla y cuáles son, digamos, esas, ahora que estamos hablando con este volcán en La Palma, ¿no? Estas coladas, ¿no? ¿Por dónde va el agua? ¿Por dónde va la lava? ¿No? ¿Por dónde van las corrientes intelectuales, religiosas, podríamos decir, incluso teológicas, ¿no? La devoción mariana, que son tres momentos importantes. Uno es el siglo IV, siglo V, que había que ponerlo en relación con que en el 313 se hace el edicto de Milán, ¿verdad? El emperador Constantino, en el que se va a declarar el cristianismo no como religión oficial, sino que va a haber una libertad de culto que va a suponer que los cristianos pueden salir de las catacumbas, ya no los van a crucificar y por lo tanto incluso van a poder tener terrenos en los que poder reunirse, etc., con lo cual se va a organizar una iglesia poco a poco cada vez más potente. Una época que tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y que va a tener que ver también en el ámbito musical con los inicios del pensamiento occidental a partir de las ediciones que va a hacer Anicio Malvio Severino Boecio, de música, que va a suponer el inicio de la música medieval. Es decir, empieza a partir de entonces un nuevo culto, el cristianismo empieza a crecer y empieza, digamos, a ir ganando terreno frente a lo que había sido la religión del Imperio Romano y otras religiones en ascenso. Saben ustedes que en España va a tener una importancia muy potente, por ejemplo, el arrianismo. Se va a estar discutiendo desde el punto de vista teológico, por ejemplo, las naturalezas de Cristo, si Cristo es Dios y es hombre a la vez, si procede del Padre y del Hijo, o del Filioque, etcétera, etcétera, ¿no? O si todo procede del Padre y el Hijo es otra cosa, etcétera, etcétera. Va a haber verdaderas discusiones teológicas entre los propios cristianos, porque es una religión que se está construyendo, que también incluso la idea de, espero no poderlo expresar bien, la idea del nacimiento de la Santísima Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad, en cierto modo, se dice que desde el punto de vista histórico procede un poco por juxtaposición de lo que ha sido la religión romana, que había muchísimos dioses, ¿no? Entonces se llama el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la Virgen María como Teotocos en el siglo IV, que va a recibir un impulso realmente
muy potente en el Concilio de Éfeso, en el 431, etc. Esta idea de María, ¿verdad?, como madre de Dios, ¿verdad?, madre de Dios, se va a prolongar durante muchísimo tiempo, y en el siglo XIII y en el siglo XIV, en ese periodo van a surgir muchísimas cosas y va a haber una devoción mariana realmente muy fuerte que veremos y que tendrá que ver también con los gozos. Bien. Hablaremos en segundo término, bueno, después del siglo XVIII y XIX, del que hablaremos obviamente y que espero centrarme. Me interesa que se vean ustedes también con que finales del siglo XVIII, principios del XIX, es un tiempo de paz. Y los tiempos de paz pues son tiempos, digamos, voy a decir una brutal, ¿verdad?, un poco históricos, ¿verdad? Se producen pocas cosas cuando hay paz, ¿no? Cuando hay guerra hay muchas cosas que contar, hay muchas noticias, cuando hay paz hay pocas, pero precisamente lo interesante es cuando realmente se asientan, ¿verdad?, cobran raíces las tradiciones, cuando la creación es un poco más fluida, más tranquila, etcétera, etcétera. Y esto tendrá muchísimo que ver con la música y con la música que vendrá a partir de entonces. Bien. Y hablaremos también de lo que va a ser la conexión entre el canto que hacen los profesionales, la polifonía, y la participación popular, la monodía. La gente piensa hoy en día que la música siempre ha estado por parte del pueblo en la iglesia, eso no es así. Hasta el año 1964, hasta el Concilio Vaticano II, en las iglesias, en las catedrales, quienes cantaban eran profesionales por oposición, eran cantores de capilla, eran instrumentistas. Por lo tanto, el pueblo participaba en determinados momentos, en determinados actos, de una manera muchas veces unisonal, ¿verdad? Podemos ver. Pero hablando, ¿verdad?, obviamente, a grandes nochazos, ¿verdad?, en pocos minutos, una cosa que merecería, ¿verdad?, pues incluso años, podríamos decir, de explicar todo esto, ¿no? Pero la música realmente lo hacían profesionales, ¿eh? Esto es prácticamente hasta antes de ayer. Yo todavía tuve la fortuna de cantar en la escolanía del Pilar de Zaragoza, todavía recuerdo, no solo al maestro de capilla, tenemos aquí un maestro de capilla, bueno, maestro de capilla, el organista, el contralto, un Agustín Gómez, recuerdo estas cosas, y como cantaban los canónigos tal, gregoriano se hacía todos los días, ¿verdad? El cantoriano, polifonía no tanto, se hacía algunos días, estaba el calendario perfectamente jerarquizado, días de primera clase, de segunda clase, etcétera, etcétera, no tanto polifonía, solo unos pocos días, e intervención con instrumentos muy poquitos días, los días más señalados. Ahí es donde se va a conservar toda esta música que veíamos del 18 y del 19. Por lo tanto, hay que diferenciar entre el canto con profesionales y la participación popular. Los gozos que hoy en día identificamos, los gozos, como un canto popular, este canto popular son cantos fundamentalmente devocionales, que se han hecho, ¿verdad?, en procesiones, en festividades, ¿verdad?, fundamentalmente alegres, etcétera, etcétera, pero que en el ámbito de la composición musical, ¿verdad?, de la armonía, del contrapunto, etcétera, tienen otro lugar, ¿no?, que veremos con cierto detalle. Lo primero sería decir qué son los gozos, ¿no?, un poquito de historia. Los gozos son unas composiciones literario o poético musicales dirigidas a la Virgen o a los santos. Por lo tanto, van a tener un componente muy importante a partir del Concilio de Trento, en el siglo XVI, es cuando empiezan a organizarse capillas de música. Cuando hablamos de capillas de música, obviamente no hablamos de un espacio, ¿verdad?, de una iglesia, sino que hablamos de un contingente humano, estamos hablando de cantores e instrumentistas. La capilla de música son los cantores y son los instrumentistas. Y por lo tanto, como decía, estos gozos los van a interpretar estos cantores e instrumentistas profesionales. Lo que van a reflejar son momentos de la vida de la Virgen. Y esto también es muy importante por la visión fundamentalmente católico-apostólica romana que tiene todo esto de los gozos. Por ejemplo, los protestantes, como ustedes saben, no tienen, ¿verdad?, este culto a los santos o a la Virgen, ¿no?, que el contrarreformismo hispano, fundamentalmente, ¿verdad?, el siglo XVII, etc., es en el que se va particularmente a centrar. Es decir, ¿qué es lo que nos diferencia de judíos, de protestantes o luteranos, etcétera, de otras confesiones? Los islam, los musulmanes también, obviamente, las imágenes, los santos, la Virgen. Ahí es donde se va a centrar el culto y ahí es donde va a haber un interés por parte de la Iglesia como mecenas para ir dejando, ir calando muy poquito a poco en el pueblo su mensaje. La música es el elemento subliminal más potente que hay para catequizar, ¿eh? Cuando la población es fundamentalmente analfabeta, ¿verdad?, en la Edad Media les ponían unas jambas en la portada de la catedral y les decían, mira, aquí están los bienaventurados y aquí están los condenados. Los bienaventurados son angelitos, ¿no?, tocan arpas y tocan guitarras, ¿no?, y los condenados están las candelas de Pedro Botero, unos diablos con cuernos que les están, ¿verdad?, machacando. Esto lo entendían por la vista, ¿no? Pero la gente que no sabe leer ni escribir,
como mejor se les va a catequizar es por el niño, mediante los villancicos y los gozos, que se van a cantar una tanda de villancicos cada año y que tienen que ser nuevos. ¿Por qué? Porque los cantan profesionales. Pero eso se va a imprimir en textos a nivel local. La gente se lo lleva a su casa y lo pone en la entradita y pone ahí, ¿verdad? Un pequeño altarcito, como todavía los he visto hoy en día cuando se va a México, es muy común este tipo de cosas, la ayuda de los españoles, ¿no? Entonces, algún día viene el médico, ¿verdad? O viene cuando la gente sale a trabajar, o viene el enfermo, hay una parturienta, hay no sé qué, o viene el cura, o viene el maestro, ¿verdad? Entonces este lo lee y la gente lo escucha y lo aprende de memoria. Y después, durante todo un año, lo están repitiendo en sus casas con lo que tienes, con una guitarra, con una zambomba y una pandereta, con una botella de anís, con lo que sea. Lo repiten y se les va quedando en la memoria, eso que se dice de quedarse con la copla. De manera que se quedan con la copla, estribillo de copla, un estribillo, una tornada, ¿no?, que se repite. Pero mira cómo beben los peces en el río. No dice nada, la gente se va muy contenta a su casa cantando de manera beber los peces en el río, pero después viene la copla, ¿no? La Virgen lava pañales, los tienen el romero, los pajaritos cantando, el romero floreciendo, etc. Y te va contando una historia, ¿no? Poco a poco lo vas memorizando, se te va quedando y estás muy contento porque estás cantando que en Navidad nace un niño, que está entre las pajas y no sé qué y tal y cual, y fíjate que pasa frío, pobrecito, pero después te quedas con la copa y te está diciendo, pasa frío por ti, porque va a morir por ti en la cruz, ¿no? Porque eres un pecador, no sé qué. Te estás quedando en eso, la gente no se da cuenta, ¿no? Pero año a año incluso la gente de los pueblos, ¿no?, en el hogar, en el pueblo, ¿no?, incluso las abuelas tejiendo, le pedirán al chaval joven que se acuerda de la copla, repíteme, cántame, eso, aprenden de memoria como se aprenden de memoria los gozos. Los gozos normalmente es una melodía muy sencilla, cortita, que se repite muchas veces, y canta una historia. Pues la gente enseguida se aprende esos sonetos, pero cantando lo va cantando y se aprende si el brazo de Santa Petra se estuvo en el foso de los leones, si estuvo con las serpientes y no le atacaron, si yo no sé qué, ¿no? De manera que se va catequizando poquito a poco. Y al año que viene, nuevo villancico, nueva temática, nueva, digamos, historia que nos interesa, digamos, dejar en el pueblo. Esta es la idea de la catequización por la música, por eso es tan importante la música, porque sirve en la iglesia no solo para solemnizar la liturgia, el culto, la misa, los oficios, incluso los de difuntos, etcétera, etcétera, sino también con esta idea de catequizar. Vemos los gozos porque la gente conoce, son estas hojas volantes, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, en las que normalmente a veces hay música, a veces ni siquiera la hay, ¿verdad?, con una melodía unisonal, ¿no?, que ha dado lugar a todas estas colecciones, ¿no?, que hacen pues, los mochistas de aquí, las asociaciones de amigos de los gozos en Tarragona y en tantos otros lugares, que velan, digamos, por el mantenimiento. Pero ahora vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Los gozos vienen desde la Edad Media, culto a la Virgen, como decía, estamos hablando del siglo XIII, etc., ¿no?, siglo XIV, ¿no?, tenemos algunos ejemplos cuando surgen fundamentalmente las lenguas vernáculas. En el rito, en la liturgia, todo es en latín, por lo tanto no hay lugar para las lenguas vernáculas, salvo cuando, pues en determinados momentos muy alegres del calendario en los que se permite un poquito, ¿no?, que vayan metiendo determinadas cosas porque hace que la gente esté más cómoda, más a gusto, en la iglesia con más alegría. No sé si saben ustedes que, pongo algunos ejemplos para que puedan ir viendo sobre la relación con los gozos históricos. Había un control en la iglesia que eran los quinquilibris que están en cada parroquia, ¿no? Nacimientos, confirmaciones, matrimonios, es decir, las bodas, defunciones y cumplimiento de parroquia. Cumplimiento de parroquia quiere decir que tienes que cumplir con la parroquia en la que estás inscrito. Hay un control de la Inquisición, hay un control eclesiástico, hay un control civil, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que como mínimo tienes que confesarte y cumplir una vez al año, la misa como mínimo una vez al año. Entonces, como hoy, había gente del receptoriario que iba a misa todos los días y gente que iba poco. Entonces, la gente que iba poco, ¿cuándo iba a misa? Pues buscaba el momento, como era lógico y natural, en que le viera todo el mundo, para que quedara constancia de eso. Y por eso se aprovechan estos momentos, el día de Navidad, el día del Corpus, el día del Santo Patrón, en el que la iglesia está a reventar, está todo el mundo y ahí está fumando, está mendano, está pelendano, fíjate tú, ¿no? Entonces, ese día es el que se aprovecha por parte de la institución eclesiástica para hacer composiciones musicales excepcionales, con intervención de cantores, de instrumentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí
esa permanencia que ha habido en los archivos de todo el ámbito panhispánico, ¿verdad? O sea, Filipinas, Latinoamérica, desde California hasta Tierra del Fuego, Flandes cuando es hispano, Nápoles cuando es hispano, etcétera, etcétera. En todos estos territorios va a haber gran cantidad de música de esto. Bien, vemos una escatila de Afonso XI Sabio, que las escribió, como se conoce, de Sicilia Inglés, un tarragonín de primerísima línea, ¿no? Algunas alusiones a los gozos de la Virgen, o primeras alusiones a los gozos de la Virgen, en la crónica de Jaume I, de Jaime I el Conquistador, y es Jaime II el Justo, que tendrá una relación directa con Santa Tecla también, quien tiene que ver con esto que digo de la literatura catalana de Guadón, las danzas trovadorescas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluye comentarios. Bien. Algunos ejemplos de estos del rey de Aragón, madre de Dios y hija, virgen humilde y bella, etcétera, ¿no? Pues también se llama Aragón 1305, ¿no? Para que veamos el tema de los gozos a la Virgen, ¿eh? Gozos que se cantaban en latín, eran los laudia, ¿no? Que tienen una importancia muy potente, sobre todo en la zona italiana, en el norte de Italia, en la Toscana, ya desde el siglo XIV también. Y un ejemplo de gozo que todo el mundo conocerá es el libro Vermeil de Montserrat, que no deja de ser unos cantos de peregrinos. Peregrinaciones, como sabes, se hacían a Jerusalén, se hacían a Roma y se hacían a Santiago de Compostela, en este caso, tiene un tema mariano como es este. Voy a ir muy rápido porque voy muy mal de tiempo. Veamos el caso, por ejemplo, del Misterio de Leche, la festa también, ¿no? En el que se habla también de los gozos de la resurrección, la Pentecostés, la dormición, la asunción de la Virgen, etc. En Valencia, que tiene un peso importantísimo en Valencia, los gozos, o algunos ejemplos de gozos en Valencia del siglo XV, incluso en el Tirano Blanc, que aparecen alusiones a los gozos de la Virgen en el capítulo 59, ¿no? Otras ediciones en Valencia, 1502, ¿no? Gozos de la Virgen, Valencia, 1515, José Trots Celestials, ¿no? En Mallorca, Misal Mallorquín, 1506, ¿no? Es decir, siempre una conexión muy potente con la antigua Corona de Aragón, todos los territorios de la Corona de Aragón, se ha conocido, se ha manejado también otros territorios, en la antigua Corona de Castilla, pero muchísimo menos, Gozos de Bruselas, etc. Incluso cómo aparecen villancicos, en este caso en el Catedral de Uppsala o del Duque de Calabria, ¿no? Que no se llaman propiamente villancicos, pero, gozos, pero evidentemente tienen un componente muy potente como tales. Este goza de Virgen Sagrada, cuatro voces, ¿no? Tenemos el ejemplo, pues muy rápido. Los ejemplos de los Gaudia en latín, por ejemplo, de Tomás Luis de Victoria, un compositor activo en Roma, muy potente, y que cuyas obras se extendieron por toda Europa, ¿no? Y el ejemplo que hemos escuchado de los madrigales de Dubieu de 1585 impresos en Barcelona, ¿no? Donde aparecen estos gozos, ¿no? Estos gozos, digamos, un son que hemos escuchado con la edición de Gina Glés, a la derecha, cuatro voces, ¿no? Cómo esto se mantiene incluso a comienzos del siglo XX con el Orfeo Catalá, ¿vale? Cuando surge el Orfeo Catalá, cómo quieren recuperar estas glorias, digamos, del canto en catalán. El ejemplo de Juan Bautista Gómez en Valencia en el siglo XVII, compositor teniente de la Real Capilla, ¿no? Para componer gozos a los santos, ¿verdad? Del Corpus Christi, del Colegio de los Seminarios del Corpus Christi de Valencia y de la Catedral, distintos gozos por parte de Gómez. Y estos son unos ejemplos del archivo de Zaragoza que tenemos del siglo XVII de villancicos de naciones, en los que aparecen el aragonés, el valenciano, el andaluz, el vizcaíno, tal, el catalán, y en el que siempre el que vence es el del lugar en el que se está cantando, ¿eh? Entonces, es una especie de contención entre las distintas naciones, generalmente son 13, o son 12, más el negro, que dice que no tiene nación, y es una especie de como de chiste o de cosa jocosa a la manera de la época. Algunos ejemplos de Mallorca, ¿eh? El siglo XVII, muy curiosos estos gozos que acostumbran a cantar los presos de la prisión del ilustrísimo obispo de Barcelona, ¿no? Con estos otros gozos de carácter político, es decir, los gozos después, ¿verdad? Serán de todo tipo y condición. Va a haber gozos al chocolate, al poder del dinero, a 40.000 cosas que ya no tienen que ver ni siquiera con santos ni con vírgenes. Este es el primer ejemplo de gozos polifónicos que hemos publicado, se conserva en la Biblioteca de Cataluña en el año 1702, a tres voces en compás de proporción menor, es un típico villancico de carácter hispánico o panhispánico, ¿no?
Bien, tenemos una traducción. Algunos que se conservan en Mallorca, como puedan ver ustedes, estamos hablando de capillas en las que intervienen violinas, flautas, como les comentaba aquí el doctor Savisi, trompas, ¿no? Imagínense esto dentro de una iglesia, realmente los conciertos que organizaban, ¿no? Y que pueden llegar hasta el doble coro con gran orquesta a finales del siglo XIX. Un montón de ejemplos que me salto y que quiero ir de prisa para verlos de Tarragona, en Reza, incluso en América. Este es un ejemplo que se conserva en Lima, Perú, de José de Orejón de Aparicio, ¿no? Y tenemos ejemplos de gozos que luego andarán en Andorra, en Lander, en Cerdeña, en Chipre, en Francia, en el Rosellón, sobre todo muchos de ellos editados en hojas volantes en Perpiñán, en la Cerdaña, en Portugal, en Castilla, el País Vasco, etc. Es decir, todas partes. Y ahora vamos a Tarragona. Tenemos estos ejemplos del archivo de la catedral. Fíjense que en la parte de arriba nos dicen que encanta, es un papel para cada cantor, para cada instrumentista, y cómo se irá fijando esos textos, que hoy en día cada vez tenemos más textos, porque a partir del Concilio Vaticano II se ha promovido la composición, ¿verdad? Estas composiciones que se hacen ya en lengua castellana, no había composiciones en lengua castellana, porque era todo en latín, ¿no? Fundamentalmente, entonces a partir del Concilio Vaticano II es cuando empiezan, ya no sé, pues miles de ermitas chiquititas o canciones de este tipo que todo el mundo conoce de la iglesia, que se han ido componiendo desde los años 60, entre ellas muchos gozos que han devenido en poesías, en textos distintos. Y aquí tenemos algunos de los textos más antiguos, Tecla de Tots adorada, que por otro sitio dice Tecla de Dios aclamada, etc. ¿No? En los cuales nos va explicando la historia de estos gozos. Aquí tenemos hasta 18 coplas, en otros casos hay 12 coplas, piensen, repetir 18 veces lo mismo, que al final te lo aprendes de memoria sí o sí. Pues hoy en día esto para la reconstrucción polifónica es muy difícil porque el tiempo solo, ahora tenemos un ejemplo, tengo que acabar rápidamente y no da tiempo a explicar tantísimas cosas. Tenemos algunos otros ejemplos de gozos de Santa Tecla, de aquí de la Catedral de Tarragona, este ya es de 1810, hablaba de la llegada entre guerras de la guerra del francés, y algunas hojas volantes, que son muchísimas las que hay en Santa Tecla. He elegido unas cuantas, pero en fin, si las traemos, seguro que lo saben, muchísimas. Fíjense, 1695, 1731, lo que decía, la gente las coleccionaba, las atesoraba para tenerlas en casa, ¿no? En un altarcito, y cantarlos, repetirlos estos gozos muy a menudo. 1745, luego con el texto Tecla de Tots aclamada, ¿no? Estamos hablando también de una cuestión de relación entre la música, la poesía, pero también la grafía, estas xilografías tan chulas, estos grabados, ¿no?, con iconografías de la santa, ¿no? También la cuestión literaria, la cuestión incluso de las imprentas, muchas veces son imprentas locales, que es muy interesante porque nos permite reconstruir también ese aparato, ese extremo, digamos, industrial, podríamos decir, o artesanal en cada ciudad, etc. No les quiero cansar mucho, son muchísimos ejemplos para que vean de la izquierda en 1932, que se ha reeditado más tarde, en 1955. Muy importante la labor de Francesc de Paula Vandelló, el padre Vandelló, que fue investigador de nuestro departamento, del departamento que dirigió el Ginebrés y que yo después he dirigido bastantes años, el antiguo Instituto Español de Musicología, que fue uno de, digamos, de los más potentes regeneradores de los gozos. Él fue intervino en una asociación de gregorianistas y vemos también como los gozos a Santa Tecla no solo son en Tarragona, sino también en otros lugares como en Sitges, que también es la patrona de Sitges, o en otros varios lugares, los de algunos los términos de abogada de la buena muerte, protomártir, lo que le llaman equiapóstol, que llaman también a Santa Tecla, etc., para los apóstoles, etc. Distintos ejemplos. Vamos acabando en Mont Blanc, diversos ejemplos en Poblet, a Santa Tecla, con las armonizaciones que responden, como les decía, años 60, corresponden fundamentalmente al espíritu que surge de la cíclica del Papa Pío X, de San Pío X, del año 1903, el motu propio, que lo que pretende es que ya no se hagan obras a gran orquesta, como se hacía hasta finales del siglo XIX, imitando a Verdi o Wagner, que metían metales y percusiones dentro de la iglesia, sino que pretenden volver al gregoriano, al cantoriano, a la polifonía, a la palestrina, a cuatro voces o a dos voces simplemente. En ocasiones son piezas unisonales con un acompañamiento muy sencillito del órgano. ¿Por qué? Para precisamente así ahora que participe el pueblo, que pueda cantar, que pueda intervenir en determinadas respuestas, etc.
y con esto les voy a poner un ejemplito para acabar, que tampoco es de Santa Tecla, pero me ha parecido interesante porque es una versión que hace con ministriles, que son los instrumentos que tocaban en las catedrales hispanas hasta prácticamente finales del siglo XVII y hasta unos primeros años del siglo XVIII. Son fundamentalmente vientos, por lo tanto estamos hablando de chirimías, cornetas, sacabuches, bajoncillos, todos instrumentos muy potentes que cuando empieza el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, ¿verdad? Como es una monarquía extranjera, francesa, pero cuando llega Felipe V no sabe hablar prácticamente de castellano, lo que tiene es una nueva orquesta y por lo tanto van a traer unos instrumentos que ya sonaban antes, pero que ahora digamos, se van a aclimatar y van a, digamos, a arrinconar los pueblos. Entonces empiezan a entrar los violines, empiezan a entrar las trompas, empiezan a entrar los oboes y ya no habrá chirimías, ya no habrá cornetas, ya no habrá sacabuches, etc. Es otro tipo de música, otro pitch, otra afinación que tenemos el trasunto todavía hoy en día, con esa llave que toca en alguna banda o alguna cosa, eso de tocar en brillante, que se dice, ¿no? Porque es otra afinación. Obviamente una chirimía es mucho más potente que un violín o un oboe que tiene una afinación un poco más caída. Por lo tanto, esto va a obligar a transportes y va a condicionar 40.000 cosas en la práctica diaria musical de las capillas, y no solo de las capillas, del órgano y de 40.000 aspectos que podríamos valorar. Vamos a ver un ejemplito de estos gozos. Ay, perdón. Y con esto acá. Salto que al principio hay unas campanitas. Siempre son melodías repetitivas para que la gente se pueda quedar con ellas y las aprenda rápidamente. Ministrina. Es la sonoridad típica de las catedrales hispanas. Que tampoco es la música popular de carrera, ¿eh? Son grandes. Gràcies per la exposició dels goigs.